último trabajo discográfico es un disco solista que se llama Alone y que fue grabado en invierno de este año en Cremona, en el Museo Arqueológico de Cremona. Y tiene, creo yo, dos características que son muy fuertes y que se unen y esto hace que el producto sea un producto íntegro, un producto total, un producto sincero. Por una parte está el trabajo de todos los días que todos los músicos hacemos, ¿no? Una especie de entrenamiento, una suerte de vida cotidiana con el instrumento. Entonces está la técnica, está el trabajo sobre el repertorio, está la búsqueda, están las lecturas. Digamos que hay un trabajo también de experimentación con el sonido, en la búsqueda de una voz, de una identidad de sonido, una identidad personal, ¿no? Y también la escucha del trabajo de otros grandes músicos que para mí son maestros, músicos que vienen no solo del ámbito de la música antigua, pero que también vienen del jazz, de la música contemporánea, de la música popular. Y por otro lado hay un aspecto muy personal, muy íntimo, muy un poco autobiográfico también. Entonces puedo decir que en este trabajo hay grandes sueños, hay imágenes de mi infancia, hay esperanza, hay deseos, hay tristezas también, ¿no? La primera cosa que me hace elegir estos compositores es una suerte de enamoramiento de esta música. Yo creo que esta música es maravillosa, entonces esto me produce una gran emoción tocarla, me produce una gran emoción tener la ocasión de hacerla en público también. Yo creo que esta es la primera cosa, que es algo simple. Si el músico no se emociona, no puede emocionar. Entonces, esto es lo primero. La otra cuestión es que estos compositores eran violistas, da gamba, eran compositores y violistas. Entonces, escribían para este instrumento, escribían música, hacían música conociendo profundamente la viola da gamba, conociendo profundamente este instrumento que es muy particular y que puede ser una orquesta en sí misma, ¿no? Entonces, esta idea de la viola sola, creo que ellos logran con la música que han escrito, transmitirla de la manera más natural, más sincera posible. Yo atravesé el océano en el 2005 por primera vez para venir a vivir a Italia, una tierra que amo mucho, que admiré mucho desde chica por su cultura, por grandes maestros que para mí fueron inspiradores. Y claramente mi deseo más grande era el de especializarme en mi instrumento, ¿no? Una gran pasión por este instrumento particular. En el Museo Arqueológico de Cremona, que es la ex chiesa, digamos, de San Lorenzo, yo había hecho diferentes conciertos, algunos conciertos con mi ensamble, con el ensamble Voz Latina, que fue creado también en Cremona. Y debo decir que siempre me sentí en casa, ¿no? Me sentí como en mi hogar, con la acústica del lugar, con el espacio. Entonces se me ocurrió esta idea de grabarlo ahí. Claramente tuve que consultarlo con el ingeniero de sonido, con Fabio Gionfrida, saber si esto era posible o no, porque no es una location para grabar discos. Claramente tuvimos que trabajar juntos en la elección de cada pequeña cosa, ¿no? En la elección de qué micrófonos íbamos a usar para que la grabación sea lo más natural posible, lo más sincera posible, que respetase con naturalidad, digamos, las características del instrumento. Y esto fue posible gracias a ese trabajo conjunto, un trabajo colectivo. Tuve la suerte de tener el apoyo de la dirigente del museo, que es una persona muy sensible, Marina Volonté, y que hizo posible que esta operación vaya adelante. Tuve la suerte desde chica, de crecer en una familia en donde la música, no había diferencias entre la música popular
o la música folclórica y la música culta o la música de conservatorio, la música académica. En mi casa se escuchaba buena música y punto. No había estas distinciones que para mí son distinciones vulgares. Existe la buena música y esta es buena música. Y la buena música no pertenece a un grupo reducido de personas. Nunca pensé que esto sea posible, ¿no? No pertenece a una élite. La buena música pertenece a todos, o podría pertenecer a todos. Entonces, un poco, yo me siento comprometida en este viajar con la música que puede ser para todos.